Muy buenos días a todos, gracias por estar aquí, pero sobre todo darle las gracias a Nuria por pensar en mí como ponente de esta nueva edición de Dale la Vuelta. Sabes que en principio mi respuesta fue no, pues pensaba que mi historia no encajaba para nada con la temática de este evento, pero bueno, finalmente aquí estoy dispuesta a contaros mi historia. Como os han dicho, mi nombre es Eva y desde hace cuatro años mi vida está dedicada por y para la escalada. Ahora mismo tengo 37, por lo que como veis me inicié en edad adulta ya. Ahora hecho un poquito en el tiempo atrás para que entendáis un poco cómo he llegado a ser la EVA de hoy. Eh, finalizo mis estudios de bachiller, estudio joyería artesanal, gemología y me especializo en diamante. Y todo esto suena muy exótico, pero tiene un porqué. Mis padres tenían joyería y la idea era seguir con el negocio familiar. Trabajaré en el mundo de la joyería cerca de cinco años, pero siempre fuera de casa. Mis padres deciden jubilarse y yo tengo claro que no quiero ni seguir con el negocio familiar ni volver a Arnedo, de donde soy. Y para ese momento yo ya estoy cansada de los horarios comerciales, de trabajar los fines de semana, así que decido dar un cambio. Y estudio de delineación. Con tan buena suerte que nada más acabar mis estudios encuentro trabajo donde en Arnedo. Así que voy a Arnedo y estoy trabajando allí durante dos años en un estudio de arquitectura. Ahí llega un punto de inflexión a mi vida desencadenado por un suceso que para mí fue muy traumático, pero que me hace romper con todo y salir en busca de, supongo que lo que llamamos felicidad. Dejo mi trabajo en el estudio de arquitectura y en mi búsqueda por la, de la felicidad, muy perdida, se me ocurre la brillante idea de irme a hacer el camino de Santiago. Y me voy a hacer el camino de Santiago en busca de una respuesta divina, una señal que me diga para dónde ir. Camino durante 28 días, llego a Santiago, no hay respuesta divina, no hay una señal que me diga dónde voy, pero bueno, algo sí tengo claro. Y es que no tengo ni idea de hablar inglés y me he perdido la oportunidad de conocer a un montón de gente por eso. Así que, con 29 años, me voy a Irlanda, viviré en Dublín, trabajando como per, cuidando de la familia, de los niños de una familia maravillosa. Barbara y Kellen, los padres de la familia, tenían un blog y en ese blog relataban lo que fue su aventura durante un año viajando y escalando alrededor del mundo. Ahí me entra ya curiosidad con la escalada. Leo cada entrada de ese blog y sueño con la idea de algún día poder hacer algo parecido. Digamos que ellos fueron mi inspiración. Regreso a España, renunciando a un trabajo en Dublín y eh, una vez que estoy en España, digo, bueno, ¿y ahora qué? Me voy a hacer el Camino de Cabals, un camino que recorre la isla de Menorca. Y allí conozco a un chico que me habla de Nepal con un brillo en los ojos y una sonrisa perpetua en la cara y ya está, lo tengo claro, me voy a Nepal. Recuerdo que hacía unos días había visto en el, unas fotografías en el Facebook de un amigo de Nepal, de su viaje por Nepal. Así que me pongo en contacto con Dani y le digo que dame toda la información que me voy a Nepal. Y me dice, bueno, en ese café no hablamos nada de Nepal porque él me intenta convencer de que me vaya con él a Colombia. Un viaje que tenía organizado de 40 días. Pues Colombia, Nepal, en realidad no conozco nada, me voy a Colombia. Así que Colombia será mmm, mi inicio en una forma de viaje totalmente diferente. Liviana de equipaje, con una mochila, con los sentidos totalmente de alerta y absorbiendo y aprendiendo un montón. Me enamoro de Colombia, pero sobre todo me enamoro de la forma de viajar como mochilera. Vuelvo a España y ahora sí que tengo claro, quiero seguir viajando. Pasará un mes y compro un billete para regresar a Sudamérica. Es un billete solo de ida, de un viaje en solitario, nada organizado, que puede durar una semana o seis meses. Seis meses porque es cuando una muy buena amiga mía se casa y tengo claro que a la boda voy a asistir. Y una semana porque os digo que estaba muerta de miedo y no sabía si iba a ser capaz de hacerlo. El viaje duró seis meses, no duró más pues por la boda de mi amiga, sino os aseguro que sigo por allí, por Sudamérica. Ah, seis meses que me van cambiando, seis meses de auto -stop, algo que no iba a pensar yo auto stop en Sudamérica, no. Seis meses que van transformando a la chica que salió de casa en la Eva de hoy. Y podría pasarme horas y horas contando un montón de anécdotas que llenaron ese viaje, pero bueno os cuento una por su relación con la escalada. Llego a Patagonia Argentina y allí acabo en Chaltén, un pueblecito lleno de escaladores y termino quedándome en la casa con cinco escaladores. Yo no escalaba por aquel momento y algo sabía, pero va, vamos, una semana conviviendo con ellos y decido que quiero escalar. En cuanto vuelva a España, yo pruebo la escalada. Recuerdo que uno de los chicos me preguntaba, ¿y tú por qué viajas? Pues yo viajo para vivir experiencias, para conocer lugares, y él me dice, yo no entiendo eso de viajar por viajar. Mis viajes tienen que ir relacionados con la escalada, siempre ligados a la escalada. En ese momento yo pensé, tú estás loco, yo no entendía nada, pero ahora lo entiendo porque es exactamente lo que yo siento. Entonces regreso a casa después de esos seis meses y le digo a un amigo que me lleve a escalar. Llévame a escalar que yo quiero probar qué es eso. Me compro un arnés, unos pies de gato y nos vamos a Arnedillo. Arnedillo queda muy cerca de casa y allí hay vías que son buenas para iniciarte. Y allí es donde siempre voy ahora que ya escalo. Recuerdo que mis primeras sensaciones cuando escalé fueron de miedo. O sea, solo tenía miedo y me veía colgada de la cuerda que estoy haciendo aquí, Dios mío. Pero a la vez, no sé, me invadían muchas sensaciones y muchos sentimientos y era como una superación, un reto. Y me encantó, me encantó y decidí que quería seguir haciéndolo y quería seguir avanzando en esto de la escalada. Así que pienso en otro viaje, pero esta vez un lugar donde pueda escalar. Y siguiendo la recomendación de Barbara y Kaelen, los padres de la familia de Dublín me voy a Asia. En Asia estaré alrededor de seis meses viajando y de esos seis meses solo tres los dedico a escalar porque todavía no soy una loca fanática de la escalada y puedo viajar sin escalar. Y... escalar en Tailandia en una península, la península de Krabi en Tonsai y es un lugar que está lleno de escaladores pero además de escalada hay playas paradisíacas, la comida está riquísima, muchos bares nocturnos que por aquellos entonces no todo era escalar y... Vamos, que lo paso estupendamente, conozco un montón de gentes, el 90% de la gente allí son escaladores. Os puedo decir que la comunidad escaladora es muy pequeñita y gente que he conocido ahí me la ha llegado a encontrar hasta en cuatro países diferentes, sin saber, hombre, tú, Tonsai, sí. Y bueno, viajaré también por Malasia, por Camboya, escalaré en Laos. Eh, viajaré también por Laos, regresaré a Tailandia, escalaré por el norte y vuelta a casa. Reponemos fuerzas, un poquito de comida de mamá, que siempre viene bien, cariño de amigos, de familia y otra vez, ¿a dónde voy ahora? Tengo que salir. Me, una amiga que conocí en Colombia me propone ir a Nicaragua. Ella no escalaba y solo tenía un mes de viaje. Vamos a Nicaragua, viajo con ella. Mi historia se regresa a casa, pero yo tengo todo el tiempo del mundo. Estoy ya en el otro lado del charco y qué quiero hacer: escalar. Así que termino en México, llego a México y voy a Potrero Chico, que es una zona llena de escaladores y donde he llegado a pasar cerca de un año en mis más de cuatro visitas. Por muchas razones, Potrero se ha convertido en un lugar que me encanta. Cada vez que llego siento como que estoy en casa y me encanta la cultura, me encanta la comida, me encanta México y la comunidad de escaladora. Allí va gente de todo el mundo, pero sobre todo gente de Estados Unidos y Canadá que huyen del frío de, de allí para refugiarse en el calor de México. Eh, muchos viajes han, han ido después de México, todos por el otro lado. Uno de ellos fue a Canadá. Allí pasé tres meses escalando otro tipo de escalada, que es la escalada tradicional. Para que os hagáis la idea, hasta el momento yo escalaba escalada deportiva. Y la diferencia es que en la deportiva, mientras tú vas ascendiendo, los seguros están ya en la pared. Mientras que en la escalada tradicional, mientras tú asciendes, tienes que ir colocando tus propias protecciones en la pared. Por lo que es una escalada que requiere mucha más energía, sobre todo mental, y mucho más exigente. Así que en Canadá paso tres meses iniciándome en la escalada tradicional y aprendiendo un montón. Estados Unidos es otro país que he visitado en varias ocasiones. He podido escalar eh, en cerca de seis estados. Hay muchos que quiero conocer todavía y otros que quiero regresar. Como es el caso de California. El año pasado tuve la oportunidad de escalar en Yosemite durante diez días. Son muy poquitos y es una toma de contacto con, con Yosemite. Mi proyecto ahora este año es regresar allí, a Yosemite, pasar un, unos cuantos meses, ahora estoy en trámites de la visa, a ver si me dan seis meses, eh, escalar allí, aprender mucho, ponerme muy fuerte y escalar el capitán. Ahora es un proyecto que me queda enorme, o sea, esto será si consigo ponerme muy fuerte de verdad, y, pero bueno, me encanta tener retos y si no conseguirlos, por lo menos intentarlos. Eh, y no sé, pero imagino que a este punto diréis, ¿qué es eso que tiene la escalada que le apasiona y le gusta tanto? Pues para mí la escalada lo es todo. Yo cuando escalo soy yo y la pared. Mi compañero de cordada, claro que es muy importante, pero ya vivo el presente sin preocuparme absolutamente nada más. Digamos que es como una meditación en movimiento y por eso y por muchas otras razones, el contacto con la naturaleza, el poder conocer gente y viajar y conocer lugares me apasiona. A mi vuelta de Estados Unidos, lo que quiero hacer es comprar una furgoneta en España y viajar alrededor de España y escalar, porque sí que es verdad, yo me siento ciudadana del mundo, pero sobre todo amo España y os puedo decir que para los amantes de la escalada deportiva, España es primer destino mundial, así que no lo conozco mucho y quiero eso: comprar una furgoneta y recorrer España escalando. Solo me queda decir que espero que en unos años sea yo la que llame a Nuria y le diga que de la existencia de un proyecto empresarial relacionado con la escalada, que si hoy solo es la idea de cuatro amigos fanáticos escaladores, pues poco a poco se va desarrollando un poco más y que se lleve a cabo y venir aquí para contaros mi historia con esa idea empresarial. Porque sí que es verdad que vivo el presente sin preocuparme demasiado del futuro, pero algún guiño a ese futuro hay que hacer porque solo de escalada no puedo vivir. Gracias.